Sean seres, ¿cómo les va? Bienvenidos a Reacción en Cadena. Todo está listo para que el próximo lunes regrese a la dirección técnica Miguel Herrera de la Selección Nacional Mexicana. Y que regrese también a un puesto importante Rodrigo Ares de Parga, que ya está operando como este hombre fuerte, disciplinado, talentoso, metódico, como lo fue en su época como presidente de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay quienes dicen, ¿qué méritos deportivos tiene Rodrigo Ares de Parga? No, es que no se trata de méritos deportivos, se trata de poner orden, se trata de poner disciplina, se trata de poner pues el sentido común y que no haya eso que ha sucedido en los últimos tiempos en la Selección Nacional Mexicana, donde el técnico hace lo que se le pega la gana, donde los futbolistas hacen lo que se les pega su reverenda gana, donde los futbolistas líderes, entendiéndose el liderazgo de una manera negativa, han tapado los huecos para jugadores que no son de su agrado, para jugadores que no les caen bien, para jugadores que están en otro nivel que ellos y quieren destacar y ser dueños de la selección. Es decir, para eso llega Rodrigo, pero llega con un hombre como entrenador que es Miguel Herrera, que Miguel Herrera, pues en esta segunda etapa, pues tendrá dos grandes retos. Y me parece que también Rodrigo Ares de Parga, porque parece que se está juntando una paloma de 20 pesos con un cerillo encendido, por lo explosivo que son estos dos personajes, por lo que representan en sus carreras, por lo que representan en su vida diaria, esa explosividad que han tenido a través de los tiempos continuamente demostrado, ¿no? Ahí está todo lo que ha sucedido con Rodrigo Ares de Parga, ahí está todo lo que ha sucedido con Miguel Herrera. Es inútil recordarlo, pero sí es muy importante justificar que en este momento la Federación Mexicana de Fútbol ha tomado la decisión de poner a dos tipos explosivos, que puede ser tanto agua como aceite, que Miguel tendría que tener la madurez para entender que tiene un jefe, que no lo tuvo en el América, aunque diga que sí, no lo tuvo en el América, no lo tuvo en la Selección Nacional, porque cuando estaba Héctor González Iñárritu, más que su jefe, más que respetar la envergadura de un director de Comisión de Selecciones Nacionales, hacía lo que se le pegaba la gana. Y si no, vean lo que pasó en el aeropuerto de Filadelfia pegándole a Cristian Martinoli. Y vean lo que pasó con Miguel Herrera en aquella etapa como seleccionador nacional. Futbolísticamente hablando, no hay ninguna duda de que puede ayudar, que puede sacar adelante. Pero sí es muy importante la madurez de dos personajes que sí son, como insisto, un bote de gasolina con una muy larga mecha y un señor con un cerillo. Ese será el proceso a la Copa del Mundo de México, ¿eh? A la Copa Mundial de México. Iniciamos Reacción en Cadena.